estamos acá para poner energía y decir no a la intervención al pueblo y al país querido Haití. No, basta de militar, basta de ocupación por tropas y basta de hostigar a ese pueblo que no, la ambición de otros países que están con sus ojos puestos y sus vagas intenciones en Haití, que están ahí acechando. Ese pueblo tiene que tener la libre determinación de elegir el gobierno que quiere. Estamos aquí para respaldar la denominada solución haitiana. Haití está en las calles diciéndole al mundo que Haití puede resolver sus problemas internos sin la injerencia, sin la intervención extranjera. Estamos en este momento, en un momento crucial de la historia. Haití, primer lugar de la primera revolución de Latinoamérica y el Caribe, 1804. Y aquí estamos, en este 2022, pidiendo no a la intervención en Haití. Nosotros venimos a respaldar la resistencia haitiana y a repudiar al mayor terrorista del mundo, que se llama Estados Unidos, con su cómplice Israel. Estos son los tipos que asesinaron en Honduras, en El Salvador, que hacen un bloqueo de más de 60 años en Cuba, que nos hambrean en todo el mundo. Por eso la resistencia haitiana está en la calle y no les pide permiso. Les dice no a Ariel Henry, no a los burócratas que quieren armar un gobierno otra vez al lado de los Estados Unidos y de Canadá y de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Nosotros los conocemos bien y le decimos a este gobierno de derecha que tenemos hoy aquí, que ni se le ocurra, que ni se le ocurra mandar tropas a Haití. Nada más oportuno para hacerle llegar este acto de solidaridad internacionalista al pueblo de Haití, a sus organizaciones populares, a la izquierda de ese país, que están resistiendo a esta posible intervención norteamericana, del imperialismo, de las Naciones Unidas, del Core Group, Francia, Canadá y tantos otros países. Queríamos estar presentes y anunciarles que hemos presentado un proyecto desde la bancada del Frente de Izquierda Unidad en la Cámara de Diputados de la Nación, de repudio a esta intervención militar, de apoyo a la autodeterminación y a la lucha, a la rebelión del pueblo haitiano, para que realmente haya un pronunciamiento. Por eso desde acá entendemos que lo que está pasando en Haití es un plan integral para toda nuestra querida Latinoamérica, que de la mano del Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos, quiere meterse en las políticas para aplicar brutales ajustes y llevarse absolutamente todo y beneficiar a los mismos de siempre. Traigo el saludo de un sindicato, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, que se ha pronunciado una y otra vez aquí en la Argentina contra el pacto del FMI, denunciando a este gobierno que está implementando un ajuste hacia las y los trabajadores. Para nosotros esta movilización es trascendental, porque Haití es parte de Latinoamérica y es parte de los ataques que estamos sufriendo todos los pueblos de Latinoamérica bajo el Fondo Monetario Internacional. Creo que todas las organizaciones que estamos aquí hoy expresamos una necesidad, que es la de que una rebelión semejante de un pueblo valiente, el primero en levantarse contra la colonización en 1804, de derrotar a las tropas del imperio en aquel momento y abrir un camino de independencia en nuestro continente, fue el pueblo haitiano, su población esclava, que constituyó un enorme hito en esa lucha que significó para todos los países del continente. Venimos acá a acompañar la lucha del pueblo haitiano, que es algo que es parte de la historia de nuestra América. Más allá de cada uno con su ideología, sus perspectivas partidarias, políticas, acá hay un tronco común.
de más de 530 años de que nos están explotando, saqueando, asesinando, y acá venimos, ¿no? La unión hace la fuerza, el escudo de la bandera haitiana. Los quiero saludar desde el corazón del pueblo haitiano y también agradecerles por su apoyo. Yo no quiero decir muchas cosas que solamente mandar un mensaje a la administración norteamericana. Y eso quiero leer una frase de dos personajes que hicieron posible la independencia de Haití. Dijo así Toussaint Louverture: supimos cómo enfrentar el peligro para ganar nuestra libertad, sabremos cómo enfrentar la muerte para mantenerla. Dijo Jean-Jacques Dessalines, el fundador de la patria: nos atrevimos a ser libres, atrevámonos a ser libres por nosotros mismos y para nosotros mismos. Así que quiero decirle, así como están pensando mandar militares en Haití, que estén también dispuestos a ser responsables de asesinatos de miles y miles y miles haitianos, porque vamos a seguir luchando por nuestra soberanía. Muchas gracias. Bueno, pedimos el apoyo del país argentino hacia los compañeros haitianos en esta lucha contra la represión de los Estados Unidos, que siempre está en todos los lugares, en todos los países ricos de Latinoamérica, tratando de apoyarse, a apropiarse de todos los recursos que tenemos nosotros los latinoamericanos. Y nada, seguimos acá en la lucha y seguiremos apoyando al pueblo haitiano, que siempre cuenten con nuestro apoyo. Y nada, compas, a seguir luchando. Haití, escucha tu lucha, nuestra lucha. Haití, escucha tu lucha, nuestra lucha.